Hace unos años estaba con mi familia, pasando algunos días en una cabaña en el bosque. A orillas de un lago remotamente apartado, estábamos en medio de la nada. Una mañana, mi hijo Trace y yo nos despertamos y nos dispusimos a dar un paseo alrededor del lago. Era una de esas mañanas sin una sola nube en el cielo. Por todos lados se podían oír las aves cantando. Mi hijo Trace tenía poco más de un año en ese entonces. Hacía esos sonidos y gruñidos que acostumbran a hacer los chicos de un año. Lo cargaba bien fuerte por la espalda en una mochila. Mientras caminaba, lo escuchaba hacer toda clase de ruidos. Nos dirigimos al bosque, camino al lago. Y era como uno de esos... ¿Alguna vez tuvieron uno de esos momentos que, si pudieran, lo detendrían en el tiempo? Simplemente fue hermoso. Llegamos al otro lado del lago. Estábamos exactamente a mitad de camino, en el punto más lejano de la cabaña. Nos disponíamos a dar la vuelta para volver, y miro el cielo y veo unas nubes. Entonces comenzó a llover. Siempre llueve, ¿no? Es interesante porque las escrituras dicen muchas cosas sobre la lluvia y las tormentas. Cuando Jesús nos enseña lo que significa realmente vivir como la plenitud de la vida en su reino, cuando Jesús habla de eso se refiere a dos personas diferentes. Él habla de una persona que construye su casa en la arena. Habla de alguien que prefiere rechazar sus enseñanzas y de alguien que construye su casa sobre piedra, que prefiere edificar su vida en Jesús. Y la metáfora que utiliza es la de la tormenta que viene y la persona que rechaza sus enseñanzas y su verdad. La casa construida en la arena es destruida, pero la casa construida sobre piedra permanece. Jesús dice, cuando vengan las lluvias, no es algo que podría pasar, pasa. Hay tiempos de tormentas en nuestras vidas. Al principio eran solo unas pocas gotas, entonces le cubrí la cabeza a Trace con la capucha. Lo que yo no sabía es que él se la había quitado. Paulatinamente las gotas se hicieron cada vez más grandes, cayendo cada vez más y más rápido. De repente empezó a llover a cántaros. Era el tipo de lluvia que te empapa, que hace que el pelo se te pegue a la cabeza. Es el tipo de lluvia que te moja por completo. Al principio los truenos y relámpagos no le molestaban a Trace. Pero continuaban cayendo y se tornaban más estrepitosos y el viento era más intenso y los árboles empezaban a sacudirse. Trace se puso más nervioso, podía sentirlo en mi espalda. Primero empezó a llorisquear y después daba pequeños gritos de vez en cuando. Pero al poco tiempo Trace comenzó a gritar con todo su ser. El viento soplaba, había truenos, relámpagos, nos empapábamos de pie a cabeza. Los árboles ya no nos servían de refugio. Y Trace, desde lo más profundo de su ser, comenzó a gritar y a llorar realmente con todas sus fuerzas. Podía sentir el terror en su voz. Es interesante, porque si buscan la palabra llorar en las escrituras, encontrarán que aparece una y otra vez. Aún en los salmos, solo en los salmos, si empiezan a leerlos con detenimiento, se darán cuenta que menciona la palabra clamor una y otra vez. Clamar a Dios. Dios dice algo increíble. Él dice, cuando claman a mí, yo los escucharé. También dice, no puedo ignorar el clamor de alguien que está afligido. Si estoy lastimado, perdido, empapado, asustado y confundido, Dios dice, tú me clamas y yo te escucho. Dios dice, cuando tú lloras, yo estoy muy cerca de tu corazón quebrantado. Él está muy cerca de aquellos que lloran y admiten que están asustados, perdidos, empapados, confundidos. Existe la falsa y distorsionada idea entre las personas que son religiosas de que de alguna forma hay que tenerlo todo para que exista una verdadera relación con Dios y que de algún modo Dios solo busca a la gente que no tiene problemas,
aquellos que han logrado todo en la vida y que se muestran felices todo el tiempo. Pero las Escrituras hablan en contra de esa clase de pensamiento. El Señor Jesús es muy sincero cuando nos dice: escuchen, vengan a mí, todos los que están cansados y con una gran carga encima. La esencia misma de la salvación es poder clamar a Dios y decirle: no entiendo nada de lo que está pasando. Es aceptar que estoy perdido, estoy lastimado, que la naturaleza de pecado que llevo sobre mí ha estropeado mi vida entera, y que si tú no me enseñas el camino por el que yo debo andar, si tú no arreglas las cosas, si tú no intervienes, yo me muero. Y ese pensamiento lo encontramos en las Escrituras. Una y otra vez Dios nos habla y nos dice: cuando te acerques a mí, ven con todo tu ser, ven aún con tus problemas, aún perdido y lastimado, no importa, yo me hago cargo. Jesús está intentando acercarse a ti. Incluso dice esto: no estoy buscando al que se encuentre sano, sino al enfermo. Resulta interesante pensar en la tormenta desde la perspectiva de mi hijo. Para él, la tormenta es la única realidad. No ve nada más. Los relámpagos, los truenos, los árboles balanceándose, las gotas de lluvia, el agua escurriéndose, es todo lo que él sabe. No ve la realidad más allá de la tormenta. Lo que Trace no comprende es que, como su padre, haría cualquier cosa por llevarlo a casa. En este momento mi hijo comienza a gritar a todo pulmón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, exactamente ahí, detrás de mi cabeza. Me detengo, me arrodillo y lo saco de la mochila. Lo acerco a mi pecho y lo abrazo. Lo comienzo a abrazar de una forma tan fuerte, tan cerca de mi corazón. Y casi al final de nuestro paseo, me inclino hacia él todo el tiempo. Lo acerco a mi pecho y le susurro al oído una y otra vez: te amo con todo mi ser. Lo vamos a lograr. Tu padre conoce el camino a casa. Juntos lo lograremos. Hijo, cuánto te amo. Y así una y otra vez, a través de la tormenta, lo llevo fuertemente apretado contra mi pecho, susurrando: hijo, te amo, lo vamos a lograr. Imaginen que unos años más tarde, Trace está en terapia y saca el recuerdo de este paseo y viene frente a mí y me dice: papá, ¿por qué me hiciste pasar por eso? Hay tanta angustia dentro de mí, pensé que realmente me amabas. ¿Cómo pudiste exponerme a algo tan horrible como esa tormenta? ¿Por qué no me cuidaste? Me sentiría realmente herido. Porque para mí, ese paseo fue uno de los más profundos, uno de los más íntimos recuerdos de mi vida con mi hijo. No lo cambiaría por nada. Quizá estén heridos o se sientan enojados debido a algunas cosas, algunas tormentas en su vida, y se preguntan: si en verdad él me amara, si Dios realmente estuviera ahí, no me hubiera permitido pasar por eso. Y tal vez Dios dice: ¿acaso no lo comprendes? Pude abrazarte fuerte, pude recordarte una y otra vez cuánto te amo. Dicen las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 1, Dios le recuerda a su pueblo lo bueno que ha sido con ellos y dice: ¿lo recuerdan? Yo los cargué como un padre carga a su hijo. Y ahora, cuando estés en medio de la tormenta, perdido, lastimado y confundido, tú puedas levantar tu voz y clamar, y que el Creador del universo te saque de tu mochila, que te abrace fuertemente contra su pecho, que te abrace con sus brazos eternamente amorosos,
y que lo escuches susurrar: "Te amo, hijo. Juntos lo vamos a lograr. Tu padre conoce el camino a casa. Lo lograremos. Te amo."